Dígame. Te llamo de la comunidad de vecinos de Los Príncipes. Bien, puede ser, sí. Dile, sí, no, no, es, puede ser, no, o sea, seguro que es, porque ya te digo yo que te estoy llamando. Claro, claro, lo que estoy haciendo en memoria. Ya son horas, ¿eh?, para estar activo. Mi problema es que llevo activo demasiado tiempo. Vale. Más es que estoy poco activo. Yo lo que quiero es que actives la televisión de mi abuela, por favor. Sí, pero eso es comunitario, ¿no? Pues mira, yo es que no lo sé lo que es comunitario, porque tú eres el profesional aquí, pero a mí me dice mi abuela que han ido dos hombres allí, que supongo que sí. Serás tú y tus socios. Sí, 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 vale, sí. Y me dice que a partir de ahí aún se ve peor. Vale, pero tienes que entender que eso no es un problema a lo mejor general. Será el problema que tú quieras que sea, pero eso tienes que repararlo tú. Ah, tío, de verdad, a mí ni me tengas que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo te estoy intentando explicar que si el problema no es general, lo tiene que abonar tu abuela, ¿eh? ¿Pero cuidado. Cómo va a tener que abonar mi abuela si está esto en garantía? ¿Estamos locos o qué? A ver, yo no estoy dispuesto a hablar con una persona que no tenga educación, ¿eh? Lo siento, no. Tú me estás diciendo que mi abuela tiene que pagar. ¿Ves cómo no escucha? Te estoy diciendo que habrá que verlo. Bueno, pues ves a verlo, pero ves ya. ¿Cómo? Pues que vayas ya. Vale, la conversación se terminó, tío. Vamos a ver, ñapas. No estoy dispuesto a que me insultes, ¿eh? Lo que no estoy dispuesto yo es que me tomes el pito en serio. Que no me estoy dispuesto a que tú me insultes, tío. Pero yo que te he insultado. Que te digo que no me insultes o paso de ti, tío. ¿Pero qué te he dicho o yo? O paso de ti, tío. Pero si paso de ti y de tu abuela. Paso de ti y de tu abuela, tío, de los dos. ¿Pero qué profesionales sois vosotros? No, qué profesional. ¿Cómo que qué profesional? Cuando me hables con respeto, ¿eh? Cuando tú me hables a mí con respeto, entonces te trataré con respeto. Tú tienes que pasar, ¿vale?, por casa de mi abuela. Mira, tú a mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Pero, chico, eso para empezar, porque si no te mando más para allá, ¿eh? Te mando a tomar por c***, ¿eh? ¿Pero tú qué? Tú a mí no me tienes que decir cuándo, ni cómo, ni por qué. Y en caso de tu abuela no hemos tocado absolutamente nada. Pues mi abuela... ¿Vale? Pero te quieres callar, coño, que estoy hablando yo ahora, hostia. En caso de tu abuela no hemos tocado nada. Y hay 30 vecinos, y si se queja tu abuela, no. O sea, que mi abuela se convierta. Vale, voy para allá, que me dejes hablar, coño. Mira, yo te digo una cosa, que no me tenga que volver a llamar mi abuela diciéndome que no puede ver hora punta. Madre mía. Madre mía, me la has colado, tío. Te paso a tu socio, que lo tengo aquí conmigo. Yo me decía que no caía en estas cosas. Vale, levántate, Cárdenas. Qué cabrón eres. Un abrazo para el programa y un abrazo para mi socio.